Hola a todos chicos, soy yo, Prince, y estamos aquí en Hacia el Futuro. Vale, ya, no, ya para, ya para. Estamos aquí a ver si se despierta. A ver si se despierta Cornelia, que tiene que terminar los deberes. Y que me está poniendo excusas para no hacerlos. Que si ahora estoy cansada, que si está mi hermano tocando la guitarra. Que si no me apetece, estoy estresada. Bla, 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 bla. Y si quieres ser una científica y entrar a la universidad, no podemos dejar que haga algo así. Al fin y al cabo, sí, ya era hora, Sam Sakimoto. Me da igual que estés estresada. Termina. Tía. Tuyo está empezando a pasar de lo ridículo. ¿Ves? Ahora ya puedes hacer lo que tú quieras. Te lo dejo a tu elección. Vale, tú quieres llenar el plato. Llenar con comida gourmet. Vamos a llenarlo con comida gourmet. Tú... No sé ni qué quieres. Tú solo estás dando por culo así porque te aburres. Rasca un rato eso, por ejemplo. Tú ahora no tienes nada que hacer, ¿verdad? Pues cuando termines de ir al baño vas a limpiar esto. Y luego ya vas a dormir hasta que no puedas. O sea, todo lo que puedas, que son un par de horas. En verdad. Bla, 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 sí, la jardinería. Ya lo sé, ya sabemos. Ya sabemos que nuestro querido... Oh, vaya, ha crecido rápido. Cuidar del jardín. Está todo el mundo. Tú puedes comerte unas tortitas para desayunar. Y he decidido que creo que voy a cambiar lo que es. Voy a comprar una nevera decente, la que tenemos dinero. Ya sé que tenemos que ahorrar para la universidad de los chicos, pero creo que se merece Gastón, se merece un capricho. ¿Sabéis lo que os digo? Así que vamos a cambiársela. Vamos a quitar esto y vamos a poner una de verdad. No hace falta tampoco que sea la más cara. Esta. Mira qué bonita. ¿Hay en otros colores? Perfecto, totalmente blanco. Si noté que ahora hay más dinero y eso. Mejor, muchísimo mejor. Así el pobre Gastón podrá disfrutar de una cocina de verdad. Y a ver si... Limpio un poco, eso también. Yo le puedo ayudar, pero tiene que hacerlo ahí. Por otro lado, creo que tú ya deberías levantarte. Te he dicho que desayunes. Desayuna, please. Tú, ¿qué vas a hacer? No, tú no tienes que... Échate una siesta. Que te vendrá bien. Ya está todo el mundo levantado. A las 7:30 está todo el mundo en pie aquí. ¿Y qué haces? ¿Comes los estos de gotitas y esas cosas? En fin, he echado muchísimo de menos esta serie. La verdad es que me encanta. ¿Qué coño hace el gato dentro de la bañera? ¿Está jugando con el agua? Dios, qué ascazo de retrete. Hay que cambiar eso. Está jugando con el agua. Así que era eso, ¿eh? Era pedazo pedrolo, tío. Un segundo, chicos. Ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Perdona, chicos. Aquí el señor Obelix se había comido una piedra y la acaba de vomitar. ¿Pagar? Evidentemente, no vamos a dejar la factura. Oye, ese váter da asco. Siempre se está rompiendo. Gastón, ¿no puedes hacer algo?
En fin, pues lo que os estaba diciendo, hace mucho que no toco esta serie, que no toco ninguna serie en realidad, y la verdad es que lo echaba. Ahora tengo hipo, mucho de menos, en verdad. Creo que es una serie fantástica, muy, muy divertida, con mucho que decir, creo que casi más que la de. Que la de vaya fauna. Y he de decir que le tengo muchísimo cariño a los personajes, sobre todo al pobre Gastón, que se pasa ahí la vida machacándose por sus hijos y por conseguir dinero y esas cosas. Y pues me entran ganas de que el pobre. De que el pobre tenga cosas bonitas como una piscina o cosas así. En cuanto. Bueno, si lo dejaré en un comentario, pero Mailén. Creo que sí, pero no es el problema. Allí hará frío, pero aquí hace un calor que te mueres. De hecho, te lo contesto así para que sepas que leo vuestros comentarios, para que sepáis que leo vuestros comentarios. De hecho, aquí estamos entre los 30 y 40 grados. Entonces, hace calor, hace mucho calor. De hecho, ahora estoy sudando. Ahora que voy un poco más tapadita, estoy sudando muchísimo. En fin, y por eso siempre estoy de manga corta. Limpia eso. Luego vas a plantar esto aquí. A ver qué sale de eso. Vale. Guardar este libro. Vamos a ver si tenemos por aquí el otro libro. Cocina, guitarra, batería. Piano, esto es todo para lógicas, para ciencias, fotografía, arte callejero, humanitas, el gemido de los Wright. Vale, pues parece que no, así que es hora de irnos mochila. Sí, señor. Vamos a coger a Gastón. Vamos a ir aquí a comprar libros y vamos a aquí rebuscar en el súper. Es nuestro trabajo rebuscar en la basura del súper. Vaya, cuántos hongos, ¿no? No, no quiero comer. Quiero recoger. Y me voy a acercar, si puedo. Esto, a ver, que se me va un poco de la cabeza. Quería mirar si puedo ir hacia. ¿Cómo se llama? Al laboratorio, porque allí suele haber semillas muy raras, como puede ser el árbol del dinero. Y creo que eso podría ser interesante. Por cierto, gracias a Elena de nuevo por el magnífico regalo que me ha hecho. Es una mesa de ping-pong. Lo pondré en cuanto pueda. La pondré en cuanto pueda. Y pues lo que iba diciendo.
Luego te doy un algo rico, ¿vale? Te doy minutos. Ay. Wow, una bruja. Y a zambullirse en la basura. Que hace un vampiro ahí tomando la sombra. Vampiro que tomaba la sombra. Tomando la sombra. El vampiro. Y chicos, como ya digo, aparte de ir al laboratorio a buscar semillas extrañas, creo que también es hora. Claro. ¿Eso me lo dices a mí? No. Pues como os estaba diciendo, quiero que encontrarle por fin a esa mujer de su vida que necesita nuestro Gastón, que en verdad el pobre no ha podido encontrar a nadie. Conocí a una chica por internet, pero resulta que estaba casada, así que no le sirve. Sigue, sigue, sigue. Ya sabéis que al fin y al cabo esto es para que nuestros hijos vayan a la universidad y estudien lo que quieran. Mientras él rebusca, vamos a ver qué hacen los chicos. Vale, tú te vas a ir a dormir, has terminado los deberes. Has terminado los deberes, efectivamente. Tú simplemente te vas a dormir, pasas de los deberes y pasas de todo, ¿verdad? Asquerosa. A ver. A ver, pues ya estás mejor de energía, chavala. Así que te vas a poner a hacer los deberes, por favor. Tú vas a volver a zambullirte la basura una vez más. Tantas cosas que tiran los Sims sin razón. Las facturas. Sí, no hay problema. Tú tienes hambre, ¿no? Ah, me está mareando hasta yo. Pues ahora cuando despiertes vas a ir a... Ahí. Perro guarro. Comer sobras, pasta carbonara. Mira que le gusta a ese gato subirse a todos lados. ¿Qué tal vas? ¿De hambre? ¿Te falta? Tienes que comer. ¿Come? Está ahí el tío vigilando. ¡Es mío! ¡Es mío! Vamos a ver, Mocho le va a ayudar a buscar cosas a Gastón, el pobre que está realmente hecho polvo, pobrecito, y siempre se va y vuelve a los 2 días machacado.
He visto que los Sims tiran muchas mesas auxiliares, ¿eh? Creo que ya esa es la mejor, que sea la última y luego para acá. Oh, vaya, puedo elegir otro rasgo. Demente. Bueno, pues si es lo que ha salido, es lo que ha salido. Que vaya al baño, que tome una comida rápida, quizá un helado, se dé un baño, y que se vaya a dormir. Ay, vamos a ver qué es lo que ha recogido, eso también es importante. Antes que nada, quiero dar las gracias a Elena de nuevo por esta fantástica mesa de ping pong que ha conseguido. Y ahora vamos a ir vendiendo todas las cositas que ya que no nos sirven, como esto, esto, esto. Esto sí me gusta, ¿ver? ¡Ay, es bonito! Este va a ser el sofá de. Poner esto aquí. Eso va a ser el sofá de Gastón. Vamos a ponerle. Una mesita auxiliar. Que es súper absorbente. Esta es mejor. Esta es más pequeñita así. Y no dará tanto por culo. Una máquina de hacer ejercicios. Me gusta. Lo dejaremos por aquí. Fuera. Ya construiremos un. Ya construiremos algún tipo de. Un lavavajillas. Oh, me gusta. Ya tenemos una. Va a juego con. Me gusta. Parece ser que es más grande, podría ser. Interesante. Ya tenemos una. ¿Es más guay que la nuestra? No. Nada, me gusta la que tienen. Esto sí que me gusta, mira tú por dónde. Para que ellas también tengan su propia. Qué bonita. Upsis. Vale, pues ya está todo. Hemos llegado a los 14.000. No ha sido mucho lo que hemos hecho hoy. La verdad es que podríamos haber conseguido más. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer si esta vez ha salido menos? Igualmente hemos conseguido un nuevo juego de sofá. Realmente bonito. Me gusta mucho. De hecho, creo que lo que voy a hacer algo. Esos dos se van a ir fuera.
he encontrado plutonio. ¿Cómo he podido encontrar plutonio? Oh, creo que esa es la skin que le gusta a Gastón. ¿Pudiera ser? Interesante. ¡Oh, oh, oh! ¡Es Bambi! ¡Espera, Bambi! ¡Espera! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Hola! Mírale cómo va caminando tan tranquilo. ¡Bambi! Bueno, creo que ya podemos dejar a Mocho que se vaya a dormir a su camita. ¿Estás cocinando, Cornelia? Vaya, no esperaba esto de ti, ¿eh? Primero va al baño y luego duerme. Se te quemó. Pues lo siento, pero es lo que hay. Vale, quiero también que te duches. ¿Puedes comer algo en el colegio? Oh, pero Cornelia, ¿por qué haces siempre lo mismo? Trabaja duro, por favor. ¿Por qué siempre vas con los deberes mal? No lo entiendo. Jamás lo entenderé por qué va con los deberes tan mal. Es una despistada. Vamos a pagar la factura. Y a recoger el correo. Ay, Gastón, ¿cuánto trabajo tienes hoy? Limpiar todos los platos de la habitación, vas a reparar y a fregar los charquitos. Vamos, Gastón, levanta. Vamos. No sé qué le pasa a Gastón, porque está con esa ropa. Ya lo sé, que es desafortunado. Narices. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Te das tú una ducha? Pues ahora no, porque está estropeada. Bien, esto me gusta.
Vamos allá, arreglando cosas. Vamos a hacerme una mejora de funcionamiento silencioso. Y la verdad es que ya llevamos 25 minutos. Se me pasa el tiempo volando cuando estoy con esta serie, porque la verdad es que es muy divertida. De pato. Y vamos a servir cena. Macarrones con queso. Vamos a comer mucha pasta. ¿Y esta señorita? Preséntate amistosamente, por favor. No sé muy bien qué está haciendo esta Sim aquí, así que voy a saludarla a ver qué coño le pasa. Mi Arpsa. Ah, Chirlop. De acuerdo. Vale, vas a retirar la comida mal estada. Vas a servir. Vamos a hacer perritos calientes. Vamos a preparar comida gourmet para mascotas de pato, que como ya había dicho. También habrá que sacar la basura, ¿verdad? Sí. Eso lo va a hacer Jay. Yo te voy a lanzar, saca la basura. ¿Y tú? ¿Qué haces jugando con el perro? ¡Ah, vale! ¡Es un chulo! ¡Oh, es un milagro! ¡Es un pequeño milagro! What the fuck. Sí, dice, píllale. ¿Qué cojones? ¿Por qué están haciendo carreras esos caballos cerca de mi casa? O alrededor. ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Perdigón! ¡Qué bonito! Un neo negro con la cola blanca y uno blanco con la cola negra. Oh. En fin, esto está siendo muy extraño. Lógica. Y también tengo que meter, guardar y leer. Vale, ya hemos conseguido que todos estén bien, así que lo vamos a dejar aquí. Nos veremos en el próximo episodio. Está siendo muy entretenida. Ya sabéis que tenemos que mejorar las habilidades de nuestros Sims antes de... ¡Oh, un caballo salvaje! ¿Por qué se está reuniendo tanta gente? Un paparazzi, ¿pero por qué? Si no hay nadie famoso. ¿Por qué hay tantos paparazzis en nuestra puerta si no hay nadie famoso? En fin, como digo, vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo episodio seguiremos a ver si hemos conseguido desarrollar bien las habilidades de nuestros dos pequeños Sims para que puedan ir a la universidad y estudiar la carrera que quiero que estudien. Espero que os guste. ¡Adiós!